Bueno, gente, ay, regresamos, ay, ya con el arroz hecho, el arroz con leche ya, ácido, uy, cuidado. No, ay. Seba también la toma. No, es el de Seba, porque no es que no le damos al niño. Porque yo veo que la gente se los, le saca el arroz. ¿Y para qué? Para que no se consuma. Ay. No sabía eso. No. Ya la entendí, porque queda solo la leche ahí y después saca el... Ay, no. ¿Qué así? No, pues sí, en el paquete. Qué pereza. Cuidado con el de Sebas. ¿De quién? No hay leche, más leche. Ya ahí ve. Quería. ¿Así, güey? No sé, ven cómo lo pongo. ¿Pero no quería hacer? Sí, así. Canelita alrededor. Vaya, miren. Ay, Dios, tres boladitas de chup. No, mucho me gusta. A mí sí. Mucho. Ah, más. Pues. Ah, aquí va a ir todo. ¿Aseos? A ver si le gusta. Le echo canela alrededor. Sí. Mamá. Ya. Vaya, miren. Vaya, pues, gente, y así quedó. Así quedó. El arrocito. Y siempre sí, vamos a. Vamos a degustarlo. Lo pone pausa. Voy. Vale. Ay, lo hace más fácil. Bueno, ahí sí aprobado. Sí, aprobado. Yo gano de echarle de mi leche. ¿Echen? ¿Sí que les va a poner sal? No sé. ¿No qué? No qué. ¿No qué más? Me faltó azúcar. No joda. Me falta azúcar. A mí siento, a mi pareja siento que le falta leche. Leche. Azúcar también. Nada pueden hacer para decir. La familia de tiburones nos ayudará a aprender los colores. No puede componer ese poquito. Perfecto. No, yo siento que sí, yo sí. Pero sí, ya. O sea, es que no siente la leche rala. No. En la casa con esta hace. Este va bien. Porque no he hecho toda la leche. Y era bastante rico. Va, sí me gusta, ¿ves? Que tiene otro saborcito a leche. Le dan un poquito, por favor. Ya. Y la cosada. ¿Azúcar, querido? Arreglándole en el plato. Que el azúcar aquí ha quedado. Cambió, hoy sí.
Pero de la leche. Yo estoy acostumbrada a la leche esa. Yo lo mismo la quiero. No le echo bastante, ¿no? Hola, mi mamá. Sí. No, ya quedó diferente. Uh-huh. Y sabes que yo cuando hago con leche no la hago con... Le echo poquita de esto, pero yo más que todo hago en polvo. La de en polvo es como que más... Me espesa. Más rica. Vamos a ver así. O sea, más azúcar. Pero a mí me quedó bien. ¿Entendés? Eso le faltaba. Más azúcar y más leche, y quedara jugoso. ¿Sí? Así todavía quedó un poco de leche. Sí, tenía que echar todo. Porque yo tenía miedo que se consumiera todo y después iba a quedar todo más sos. No encontré en el pasito de las comidas. No me las comí. Solo tres de igual. Hola. Ay, más o menos con pasta. No es como que, ay, qué bueno. Yo siento que sí le faltó más leche. Más leche y más azúcar. Y azúcar. O sea, ahí dejó bastante leche. Sí, casi. ¿Cuál es el niño? ¿Y esa cuánto vale? $2. Está cara, ¿eh? ¿No te gustaba unos 55? Uh-huh. ¿Esto vale más? La descremada, la semidescremada cuesta más. Una cuora más vale. Bueno, gente, ¿dónde? ¿Aquí está? ¿Qué le pasa? No. Yo creo que por poquito se me quema. Estaba casi ahumado y vamos a comer. Y pues, hablemos de algo, Gori. Chambres hoy no les tenemos, hermano. ¿Dónde hay chambre? Si es que quieren saber alguno. Hola, amigos. La otra vez a ver qué vamos a hacer. Tenemos pendiente el sorbete. Comer sorbete. Que Miguel nos mandó para sorbete Pitahaya, pero no podemos ir a Saturín con Miguel porque no conocemos. El hombre trabaja. Bueno, hoy no trabajo. ¿Y mañana? ¿Trabajo? ¿Descanso? Uh-huh. Ahora y mañana. De ahí el sábado con todo hasta el jueves otra vez. O sea, que estamos acá, vamos a grabar. O sea que hoy también le estamos diciendo que otra semana sin videos. No, pero el primero podemos grabar. ¿Cómo va a salir usted? Yo me voy para la playa. Que ganan, pues. No. Creo que voy a trabajar, pero salgo a las 4. Ajá. Algo temprano. Va. Ahí ve, ahí la ves. No. Si estoy aquí, hoy puedo estar allá. O allá. O en el cielo. O allá. Chucho. No, por eso, chucho, para hacer el suelo. No, en el. En el lago. En el lago de fuego. Uno nunca sabe por dónde va. Usted no es un padre, Dios. Pues sí, por eso le digo. Usted le va directito al infierno. Juguemos. Ahorita sí. Juguemos. ¿De qué? ¿De qué vamos a jugar? Uh-huh. Va, saca una carta y la que saque va a ir diciendo: yo nunca he hecho esto. Saca mayor que yo. Ay, empate. ¿Quién gana? Uh-huh. ¿Quién saque mayor? Menor. El menor pierde. Uh-huh.
Oh. Ah. A la madre. Dale, te nunca. ¿Qué? ¿Usted nunca ha hecho? Yo nunca he. Yo nunca he ido a pedir permiso por una. ¿Una mujer? ¿Eh? Nunca. ¿No? Dale, saque. Pues, chica. ¿Cuál? En 11. Es menor, no, aquí. ¿Cuál? No, este es 11. Es 11. El aje es 1. Es 11. Pues. Yo nunca he. Yo nunca he. Yo nunca he sido infiel. Mira la risita. Yo nunca, no he dicho nada. Yo nunca he sido infiel. Ya las cosas ya estaban mal. Estamos separados. Uy. Uy. No, no, nunca he hecho nada mal. A la madre. ¡Ay, por uno! Dele. Yo nunca he hecho un trío. Pues es de claro que no, dele. ¡Ay, guapuchita! ¡Ay, dele! Le toca, le toca. Le toca. Dele. Yo nunca he. Yo nunca le he quitado la novia a un amigo. Casi el prometido, pero. El amigo no. ¿Le pone a mi amigo? Dele. Oh, tómala. Un asbe. Dele, dele. Yo nunca he dejado alguna materia. No, no, nunca he dejado. Alá, pero ahí va. Ajá. Va. Hoy sí, María. Le voy a ganar. Un dos más acá. Dele, hermano. Uy, hermano. ¿Mm? Yo nunca he cocinado. ¿Qué gran? Bien, que he cocinado. Bien, que he cocinado, de la mía Mayra, así que eso no vale. Uh-huh. Diga algo que de verdad nunca he hecho. Yo nunca he hecho arroz frito. Okay. ¿Le crees? No. Ah, ay, sí, ya la regué otra vez. Y saco una casi. ¡Oh! ¡Oh, la madre! Yo nunca he besado. Ya van 13. Ah, pues vámonos. No, el último, el último. Ya perdí. Lo decimos en el próximo. Yo nunca he besado a otra mujer en la boca. Así que no se olviden de una cosa muy importante, amar y sobre todas las cosas, ponerlo siempre en primer lugar. Disfrutemos y compartamos sus bendiciones. Ya, bien. Y no miren aquí. Bye. Vamos a seguir en el otro video con esto. Nos vemos ya en el vivo. Bye.